Club Belgrano, sí. El Luis Fartí me decía esto sobre el futuro. Lo primero que tenemos que hacer es ascender, salir campeones, ascender, y vamos a poner todas las miras en eso. Y lo cumplió, promesa y sueño cumplido. Acá en Arriba Córdoba. Lo primero que tenemos que hacer es ascender, y ascendieron. Está el Luis Fartí en línea, felicitaciones, campeón. Hola, Luifa. Hola, un gusto muy grande estar charlando con ustedes. Podrán entender el estado de mi voz, pero bueno, la estantería se cayó encima después del partido y estamos como estamos. Gracias a Dios, muy feliz y muy contento por lo que está viviendo hoy el pueblo pirata y bueno, preparando el regreso hacia Córdoba en unas horas más. Vos viste que Belgrano hace tanta fecha que va puntero que en un momento empezamos a pensar, no, ¿se le escapará? ¿No se le escapará? ¿Vos dudaste en algún momento se les podía escapar? No. La verdad que desde la primera fecha se ha consolidado un grupo de trabajo fuera y dentro de la cancha que en lo personal creía que era invencible. Y creo hoy que es invencible. Cuando vos tenés todas las patas de la mesa, las cuatro patas de la mesa firmes, es muy difícil que esto se escape. Y estaba la dirigencia, la gente, el plantel, el cuerpo técnico, el club, la institución, los deportes amateurs, los empleados del club, todos atrás del mismo objetivo. Entonces cuando a vos... Es que es como que vos trazás el rumbo y toda la gente te lleva, todo el equipo humano te lleva hacia el objetivo. Y es muy difícil, no, cuando están todos convencidos, cuando estamos todos atrás de un objetivo, es muy difícil fracasar. Y eso es lo que hoy fue lo que es el gran hoy. Vos sabés que yo ayer veía el final del partido y todos los abrazos, todo, pero ¿puede ser que no uno haya visto que te abrazaste y no te querías soltar más? No te escuché bien. No, te decía que te vi, no sé si me escuchás porque te vi abrazarte a vos y a todo el mundo, abrazarse con todo el mundo, pero ¿puede ser que te haya visto en un abrazo muy especial que no te querías soltar más? Sí, ayer tuve un abrazo de los que uno quiere dar, a mi viejo, a mi hermano, a mi sobrino, a mi hijo que estaba en la platea, a cada uno del cuerpo técnico, a cada uno de los dirigentes, a cada uno de los hinchas que se me cruzaba. Habré dado tantos abrazos, eso te voy a decir, que duren una eternidad. Personalmente... abrazar a la vieja que no la tengo y que seguramente habrá estado con el telón celeste allá con todos los piratas que están allá arriba, que seguramente nos han deseado y nos han dado la fuerza necesaria para lo que sucedió, ¿no? Así que el abrazo del alma. Hemos recibido de todos. La transmisión mostró el abrazo con tu papá, creo. No se fue adentro de la cancha y la verdad que fue muy fuerte porque yo recuerdo una vez una nota y vinieron acá los dos juntos y tienen como una relación, como que él es tu papá, tu maestro, tu, no sé, como una guía en el fútbol, supongo que en la vida también, no sé, me emocionó particularmente. No, el viejo además estuvo siempre con mi hija, estuvieron siempre en todas, en las buenas, en las malas. Y la realidad es que uno en la carrera deportiva he tenido muchísimas más malas que buenas, porque fui un 9 del montón, un 9 que tenía 1000 9 adelante, y bueno, y hoy me tocó como dirigente tener esta satisfacción de haber salido campeón. Pero bueno, y el viejo estaba ahí y tuve la suerte de tenerlo. No la tengo a la vieja, pero tuve a mi viejo, y en ese abrazo seguramente habré abrazado a mi vieja también.
Bueno, yo también quiero un 9 del montón como vos, ¿eh? Ídolo, goleador, ahora campeón como presidente. Luifa, ¿qué se viene? ¿Van a tener que renovar plantel? No es tiempo para pensar en eso, es tiempo para festejar. Hoy es tiempo para festejar hasta que mañana el plantel vuelva a entrenar. Esa es la realidad, así que... estamos trabajando ya hace rato también, porque no hay que ser desprevenido a esto. Tenemos un año más que importante, se juega el Mundial, creo que esto va a dar un tiempo para poder hacer el rearmado que seguramente el plantel necesita, pero hoy es tiempo para festejar, es tiempo para agradecer, es tiempo para abrazarse, es tiempo para estar sonriente y agradecerle al pueblo pirata que estuvo siempre atrás de todo esto. Luifa, y así como el año pasado la consigna era lo primero que hay que hacer es ascender, y quedó grabado, ahora ¿cuál sería la consigna? Lo que hay que hacer es no volver a la B más. Y sí, es consolidarse en primera división para siempre. Entonces, para eso hay que seguir trabajando, hay que seguir... extrañando, meter inventiva, el club es muy grande, la institución es muy grande, y dijimos que veníamos para dar un salto de calidad, y bueno, el club te exige el salto de calidad todos los días, así que hay que trabajar todos los días, 24%. Hola Luifa, Manuel te saluda, buen día y felicitaciones. ¿Sabías que ayer fuiste el creador de una frase que duró durante los 90 minutos del partido y en toda la previa, que decía, si conseguimos el coso? Ese coso es el ascenso, que no lo querías nombrar. Ahora, decilo, por Dios, decilo tranquilo, ascendimos, somos campeones, estamos festejando. Qué lindo poder decirlo, ¿no? Hasta ayer, antes de que sucediera el coso, y hoy el hincha del Grano tiene que estar orgullosamente contento de haber salido campeón. Y eso es algo que el pueblo pirata se lo merecía. Se lo merecía por su constancia, por su fidelidad, porque somos el más convocante del interior y lo hemos demostrado en Copa Argentina, donde hemos hecho esto a tres provincias distintas, en días laborables, verdaderamente algo histórico, apoteótico, lo que ha sido la gente durante este año durísimo, de muchos viajes, de un campeonato de muchísimas fechas, desde aquí, desde el Chaco hasta Comodoro Rivadavia, ir a jugar a Puerto Madryn, cosas que verdaderamente solamente lo puede hacer un pirata. Así que sean felices. Luifa, ¿venís? ¿Te venís en el bondi con los jugadores o venís aparte? No, yo me vine con mi viejo a Funes el día anterior, ahora estoy en el hotel, los jugadores están descansando, en un rato se va a desayunar y seguramente emprenderemos el regreso. Sí, hay dos colectivos, porque hemos traído todo el plantel, porque todo el plantel fue el que salió campeón hasta, y están los auxiliares que están... Los utileros, el kinesiólogo, claro, el cuerpo médico, así que estamos con dos colectivos para regresar a Córdoba cerca del mediodía. Bueno, Luifa, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Dicen que si las personas no toman riesgo, nunca saben de lo que son capaces. Y te felicito por haber tomado todos los riesgos que había que tomar en tu carrera en general. Así que te mandamos un abrazo y felicitaciones de nuevo, ¿eh? Y además felicitaciones por las chicas también, que marchan a paso firme, ¿eh? No solamente los varones. Claro. El fin de semana salimos campeones con el femenino, así que las chicas también están... Y esto seguramente las ha motivado más. Un gran abrazo. Que andes bien. Luis Fabián Artime.